Hola a todos. Sin más, empezamos. El webinar que tenemos hoy, que hemos titulado así bastante curioso y atractivo, en realidad es algo súper importante cuando estamos hablando de trading. Muchas personas, bueno, más del 90% de los traders o de los que hacen trade en algún momento en el mundo, entran y salen del mercado sin darse cuenta de lo importante que son los ciclos. Cuando nosotros hablamos de trade, invariablemente estamos hablando de ciclos en el precio. ¿Por qué y cómo se entiende? Bueno, lo primero que podemos hacer para intentar entender esto es entender qué es un ciclo de precio. Para ello, vamos directamente a esta gráfica. Aquí vemos lo que es pues una onda sinusoidal que habremos estudiado todo en algún momento en nuestras carreras, ¿no? En nuestras vidas como estudiantes, y a veces con mucho dolor y otros con menos, pero bueno, en fin. Todos entendemos que esto es una onda sinusoidal y que cuando vemos un gráfico del precio o de cualquier instrumento financiero, veremos algo más o menos así a grandes rasgos. Es decir, veremos algo como lo que se acaba de visualizar ahora, pero en realidad no es más que a grandes rasgos esta línea azul grande que lo que hace ver es un movimiento cíclico, un periodo, como queramos llamarlo, ¿eh? Este movimiento cíclico, así definido por esta línea irregular, pues es la manera en que el precio se va a mover. Siempre el precio se mueve de esta manera. Eso no podemos evitarlo, ni tan siquiera queremos evitarlo, ¿no? No hace falta, es una de las características, es algo para entender. Es la forma en la que el precio se mueve. Nosotros debemos y tenemos que saber y entender y aprovechar que este movimiento del precio no es negativo. De hecho, es una característica, nos adaptamos a ella para sacar provecho de ella. El conocimiento de ello y el entendimiento correcto y completo de los ciclos del precio nos ahorran mucho dinero a la larga, si, cuando de trade hablamos, y también nos aportan muchos trades en positivo, mucho beneficio desde el punto de vista psicológico y de capital también. Por lo tanto, es de vital importancia cuando hablamos de trading, y no solo de trading en el Forex, sino sobre cualquier instrumento financiero, entender el correcto funcionamiento de los ciclos. Es como la herramienta multiuso más excelente que tenemos en nuestro taller de carpintería, de mecánica de coches, de lo que sea. En este caso, en nuestro taller de mecánica de trabajo con el Forex, en nuestro taller de análisis técnico, el análisis de los ciclos del precio. Por supuesto, en la clase de hoy tocaremos algo de teoría. Bueno, estará implícito la teoría de los ciclos y nos va a ayudar a discriminar algunas situaciones engañosas donde aparece que están las condiciones perfectas para realizar una entrada con el precio, pero en realidad no lo es tanto. Eso va a redundar en que tengamos trades o que realicemos operaciones con mucha más calidad y, por supuesto, obtendremos mejores resultados. Bien, ya hemos explicado lo que es el ciclo en el precio, que era esto, pero poniéndonos más técnicos, podríamos decir que un ciclo completo en el precio, es desde donde empieza hasta donde termina, así todo este recorrido. Normalmente el recorrido es así, sinusoidal, es como un seno o un coseno, pero no siempre será tan agudo. Es decir, es esta la forma, pero por supuesto a veces, como este es más suave, como este es más profundo, como este es agudo pero no tan profundo. Es decir, tendrá esta forma sinusoidal, pero
variará. A veces será más pronunciado, a veces menos pronunciado, pero siempre es esta. Y está compuesto por dos partes principalmente. La parte que va a favor de la tendencia, que sería en este caso esta, por ejemplo, es la parte que va a favor de la tendencia, que es la parte bajista, y luego la segunda parte que es normalmente llamada retroceso. Vale, es decir, un ciclo está compuesto por una parte impulsiva y un retroceso. Limpiamos. Bien. Entonces, ya sabemos lo que es un ciclo. Ahora vamos a entender otro concepto que es fundamental cuando hablamos de análisis técnico y de ciclos. El precio hace lo mismo, tiene una característica que se llama fractalidad. ¿Qué es lo que nos dice la fractalidad? Que lo que sucede en un time frame también sucede en otro time frame. Quiere decir que si el precio se mueve, bueno, entre otras cosas, centrándonos en lo que estamos hablando solamente, podemos llegar a la conclusión entonces de que si el precio se mueve en forma de ciclos en el time frame diario, por ejemplo, pues también se moverá en forma de ciclo en el time frame de 5 minutos. Y así igual en el de 1 minuto, si en el de 10, si en 4 horas y en el de 1 mes también. Siempre el precio se va a mover de manera cíclica. Vale, este descubrimiento que hemos hecho, que acabamos de hacer ahora mismo, no es para nada trivial, ni es algo que, bien, ya lo sabía, ¿y qué? No, no es eso. Porque, ¿qué sucede? Sucede que si lo supiera, que si lo hubiéramos sabido siempre y lo hubiéramos tenido en cuenta siempre, las probabilidades de que nuestros trades, de que nuestras operaciones fueran erróneas, hubieran disminuido más de un 70%. Y no estoy exagerando. Mire, miremos esto. Bueno, esto es una tendencia bajista. Vamos a ver si fuera una tendencia alcista, pues igualmente aquí podríamos pintar un ciclo de esta manera. Y a lo que vamos. El hecho de que tengamos, ahora vamos a entrarnos en un ciclo alcista, ¿vale? Da igual que hubiera sido bajista. Normalmente entendemos mejor las cosas alcistas, al menos al principio, ¿vale? Ok. Como es fractal, esto, lo que había dicho que no es trivial, ahora lo veremos por qué. Como hemos dicho que es fractal, imaginemos que este es un time frame grande, X. Podemos decir un time frame semanal, por ejemplo. ¿Vale? Este es el ciclo que está describiendo este instrumento financiero. Estamos hablando del euro dólar. Me lo estoy inventando, ¿eh? Esto puede ser cualquier par de divisas, ¿vale? El euro dólar. Todas se mueven así. Este es el euro dólar en un gráfico semanal. Pues resulta que si se mueve así también en un gráfico de 1 minuto, pues podría tener algo como esto en un time frame de 1 minuto. Es decir, o de 1 hora incluso. Si yo tengo esto en una semana, pues puede que en 1 hora o en 4 horas el precio esté describiendo este otro ciclo. Esta otra onda sinusoidal es una onda sinusoidal dentro de una onda sinusoidal, por supuesto, porque estamos viendo time frames diferentes. Y aquí es donde radica la magia y la belleza de analizar los ciclos. Vamos al detalle. Incluso dentro de esta, si esta fuera de 4 horas, dentro de ella sucede algo parecido a lo que ella ha hecho dentro del time frame mensual. Es decir, si fuera de 4 horas, dentro de 1 hora habría también esto. Claro, con más o menos ciclos en dependencia de la diferencia entre un time frame y otro. ¿Vale? Y dentro de ese otro time frame de 1 hora, pues habrá otra igual. Y esto podría ser así infinito, ¿no? Si yo intentara dibujarlo, sería como aquí dentro de esto. Bueno, quiero otra más fina, a ver si puedo.
Exacto, sería algo así. Incluso dentro de esta, también habría otra haciendo lo mismo en ella. Y así podríamos seguir de manera infinita. Es decir, que todo es cíclico. En el precio, el movimiento cíclico se repite una y otra vez. Esto es lo que llamamos fractal. Y el conocimiento de esto hace que, mire, por mucho que sea cíclico el precio, si yo quiero realizar una entrada en este punto, pues posiblemente cometa un error. Porque da igual la temporalidad que yo escoja. En la temporalidad mayor, estoy viendo cómo el precio está llegando a un tope. Apenas he superado la manera que ha sido dibujado este gráfico, que no tiene por qué ser real y tampoco tiene por qué ser no serlo. Sí, el precio ha llegado aquí y de aquí, es decir, ha superado un poquito el máximo, ha retrocedido. Es decir, ha ido en consecuencia con este ciclo grande que está dibujando el precio, así, movimiento impulsivo, retroceso, movimiento impulsivo, retroceso. Si aquí realizamos una entrada que no vaya a favor de este gran time frame, pues posiblemente cometamos un error. Porque aunque podríamos decir que hasta aquí veníamos al alza, cuando llegamos justo a este movimiento, ya no tiene sentido entrar al alza, pero si tú no vas al time frame superior, no te das cuenta de eso. En este mismo time frame, es decir, supongamos que este sea el de una semana, como habíamos dicho, y el rojo sea el de 4 horas, pues siguiendo el time frame de 4 horas, aquí hubiéramos podido realizar una entrada siguiendo con este movimiento alcista. Sin embargo, esa entrada sería un suicidio. Bueno, desde el punto de vista de Forex, hablando, ¿no? Hablando del punto de vista económico. Sería un suicidio porque ya aquí el precio ha alcanzado su máximo, ha alcanzado el máximo en el time frame superior. Por lo tanto, es de esperar que estemos, que llegamos o que busquemos un mínimo, no un máximo, al menos no por ahora. Ya después buscaremos otro máximo aquí arriba. Pero de momento, fíjense, aquí queremos entrar, pero ya tenemos aquí las indicaciones de que el precio está decayendo. Por lo tanto, en el time frame superior. Por lo tanto, no podemos guiarnos por el time frame inferior de rojo, porque es contradictorio. ¿Vale? No sé si se entiende lo que estamos intentando explicar aquí. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Todo claro, traders? Vale. Veo que estás escuchando. Vale, perfecto. Ah, no, José Gerardo. Bien. Claro, es que suele ser un poco lioso esto, pero, o enredado, un poco enredado, pero al final no lo es tanto. Es simplemente, aquí están puestos, bueno, hay un montón de anotaciones, una sobre la otra, ¿no? Pero eso es lo que estamos diciendo. Siguiendo la línea. Claro, esto está demasiado inclinado, suponte que estuviera un poquito menos inclinado así. Y tenemos aquí una tendencia alcista. Si queremos hacer una entrada en este punto, teniendo en cuenta la línea roja, pues es como si solo estás viendo el time frame de 4 horas, aquí es una oportunidad estupenda. Es decir, aquí todos los indicadores nos dicen que podemos entrar. La tendencia nos dice que podemos entrar. Nuestros profesores nos dicen que podemos entrar. Si estamos mirando solo el time frame rojo, ¿eh? Vale, de 4 horas. Todo indica a que podemos entrar. Basta con que miremos el time frame de mensual o semanal, no me acuerdo cuál era el azul, para darnos cuenta
de que realmente no es una buena oportunidad para entrar, porque ya aquí ha empezado a decrecer, ya ha alcanzado el máximo y está haciendo velas bajistas en este momento. Si pusiéramos Fibonacci, imaginemos que aquí pongamos Fibonacci y vemos que esto ha alcanzado el 50% de Fibonacci y que aquí tenemos el 161, por ejemplo, aquí está el 161 de Fibonacci. Este máximo está en 160, en extensión del 161 y está retrocediendo y ya tenemos velas rojas. Aunque tenemos en el gráfico de 4 horas una entrada, si vamos al gráfico mensual y vemos todo esto que he hablado ahora, la extensión de Fibonacci, el máximo y que ya tenemos velas decrecientes, pues ya podría ser una alarma y decir, oh, estaremos llegando ya al final de este ciclo. Claro, es que no lo sabemos, ¿no? Pero ya son indicios bastante claros que nos dicen, cuidado con una entrada en este momento. ¿Se entiende? Y solo he cambiado el time frame. Es como aquí estoy dentro del árbol que tengo que tallar, estoy dentro del bosque, centrado en el árbol en el cual estoy trabajando, pero de vez en cuando tengo que subirme en el helicóptero y ver cómo está el bosque para saber si ese árbol es correcto que lo siga talando o no. Bueno, en principio ya debí escoger el árbol, etcétera, etcétera, por lo que yo esté haciendo. Sí. Con el time frame azul estoy viendo todo el bosque y con el time frame rojo estoy centrado en la operación que estoy haciendo. La operación que estoy haciendo me da información relativa al trade en concreto y el time frame grande me da información relativa a todo el lenguaje del precio justo en este momento. Y esa es la importancia. ¿Se ha entendido, traders? ¿Dudas? ¿Alguna duda hasta aquí, traders? Ok, continúo, si no hay dudas. Pues nada, un ejemplo de esto. Lo encontramos aquí, miren. Esto es el time frame semanal. ¿Vale? Vemos como en el time frame semanal estamos terminando un retroceso. Este es el fin de un retroceso. Pero este fin de un retroceso, ¿cómo se ve en el gráfico diario? Se ve como toda una tendencia. Aquí estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 velas. Claro, 18 velas semanales multipliquen. Si fuera 18 por 5 son 90 velas, pues aquí tenemos, es más de 5, así que tenemos más de 90 velas. En 90 velas podemos definir una tendencia más que de sobra. Por lo tanto, 18 velas en un time frame pueden significar que con 18 velas todavía no podemos definir una tendencia, ¿eh? Ojo, con 18 velas no podemos definir una tendencia, pero con 90 ya nos hemos pasado incluso para definir una tendencia. Fíjense cómo pasamos de que no llega a que nos pasamos. Bien. Y aquí tenemos una tendencia bajista, obviamente. ¿Vale? Movimiento impulsivo, retroceso, señal de entrada, movimiento impulsivo, retroceso, señal de entrada, movimiento impulsivo, retroceso, señal de entrada. Pero, hacer una entrada en este lugar, ahora, es lo que estamos hablando. Aunque todo parezca bien, pues ya no es tan bien hacer una entrada. Fíjense cómo las medias móviles, cuando el azul está por debajo, estamos hablando de una entrada, de una tendencia bajista. Cuando el azul está por encima, estamos hablando de una tendencia alcista. Fíjense aquí, fíjense cómo en este gráfico de la derecha, la mayor parte del tiempo, la línea de tendencia azul está por debajo de la línea roja. Por lo tanto, es una tendencia bajista. En el gráfico de la izquierda, al contrario, la línea azul está por encima de la línea roja. Por lo tanto, estamos en presencia de una tendencia alcista, aunque solo vemos esta parte, ¿no? Pero bueno, eso fue por motivos de gráfico, de poder poner aquí las dos imágenes, ¿no? De cuánto podía yo
comprimir el gráfico para mostrarlo aquí y mostrar justo esta parte, porque si comprimo más el gráfico semanal, pues ya no iba a poder mostrar de manera que sirviera menos pedagógicamente para mostrar el hecho que estamos mostrando aquí mismo, ¿no? Del ciclo. Y de que pocas velas aquí pueden convertirse en toda una tendencia en un time frame inferior. Vale, continuamos. Entonces, aquí vemos que estamos, aunque bueno, no se ve, pero sí está claro que sí se ve solo esta parte que nos dice de la media móvil azul por encima de la roja, que nos dice que estamos en una tendencia alcista. Pero no solo eso, tenemos más informaciones. Fíjense cómo aquí se unen la vela azul y la vela roja, lo cual nos está indicando que termina un ciclo. Fíjense, aquí se unen, termina un ciclo, aquí se unen y termina un ciclo. Bueno, de hecho es la inversión de la tendencia. Lo que pasa es que las medias móviles es un indicador con retraso, por eso se ve con retraso la inversión de tendencia. Aquí se unen, fin de otro ciclo, y se vuelven a unir, fin de otro ciclo. Vale, ok. Entonces, esto nos muestra cómo aquí termina el ciclo. Entonces, viendo esto, es como decimos, realizar una entrada en este momento sería un suicidio. No podemos realizar una entrada, tenemos que ver qué hace el precio primero antes de decidir realizar una entrada. ¿Queda claro este detalle, este punto, traders? Bien, pues si esto queda claro, pues hemos terminado la clase de hoy. Recuerden, siempre hay que comprobar el time frame superior para ver justo en qué momento del precio nos encontramos antes de poder realizar, bueno, antes de realizar nuestras entradas. Es algo que no vemos a veces en algún trade, no es algo que vemos ocasionalmente cuando nos acordamos. Es un paso más antes de realizar el trade, antes de hacer nuestras entradas. Cuando estamos haciendo el análisis, de hecho, antes de analizar si podemos hacer un trade o no, debemos hacer un análisis técnico para entender el lenguaje del precio y entender qué es lo que nos está diciendo. En este entendimiento del precio, hay elementos que no pueden pasarse por alto. Uno de ellos son los SR. Tenemos que ver los SR, qué nos está diciendo, qué nos están diciendo los SR, tanto en time frame superiores como en el time frame donde quiero entrar. Tengo que entender el lenguaje no. Los ciclos del precio, que es justo lo que hemos visto hoy. ¿En qué momento está el precio? ¿En qué momento de su ciclo está? ¿Está terminando un ciclo en time frame superior? ¿Está empezando un ciclo? Porque vamos atrás. Por ejemplo, en este lugar del precio sería perfecto hacer una entrada. Si venimos en una entrada alcista, fíjense que esto tiene una connotación grande, ¿vale? Fíjense que esta parte del precio en el time frame superior es alcista. Por lo tanto, cada entrada que queramos, es que esto, bueno, voy a hacerlo yo una. Espérate, voy a hacer una. Tenemos esta línea del precio. Este ciclo, ¿vale? Este es un ciclo grande. Vamos a hacer otro más pequeño. Y así. Vale, ok. Fíjense, esta parte del ciclo es alcista. Del ciclo superior es alcista. Y esta parte del ciclo inferior, bueno, eso es incorrecto. A ver si no me deja. A ver si puedo borrar solo esto. Sí, perfecto. Vale. Y todo este ciclo inferior es alcista también, ¿no? Es decir, aquí estamos en una tendencia alcista, donde tenemos mínimos cada vez más altos, mínimos cada vez más altos.
al igual que máximos, máximos cada vez más altos, ¿no? Entonces estamos en presencia de una tendencia alcista. Hacer una entrada justo en este momento, wow, eso es perfecto, porque estamos en un ciclo inferior alcista, mientras estamos en un ciclo superior también alcista, y aquí no hay indicios de que el precio no vaya a continuar. Si justo el precio hubiera vencido el mínimo anterior, este, bueno, el máximo anterior, este máximo anterior, este máximo, esta zona, y estuviera en este time frame o en este ciclo inferior apoyándose justo en esta zona del ciclo superior, pues alcanzaría una connotación superior aún en cuanto a que está realizando una figura de price action. Es decir, sería genial. Una entrada aquí tiene muchísima más calidad que una entrada en este punto. Si el precio estuviera realizando aquí, una entrada en este punto alcista sería nefasta. En realidad, en cuanto a análisis técnico se refiere. Vale. Más detalles. En el momento, esta es una parte bajista. En esta parte bajista, no tiene sentido hacer una entrada alcista, aunque estamos en presencia de una tendencia alcista, pero claro, esto es una tendencia alcista de muy largo plazo. Y obviamente, una tendencia alcista de largo plazo, tendremos tendencias bajistas de corto plazo, justo como hemos visto ahora mismo en este ejemplo. Estamos en una tendencia alcista, pero en largo plazo, pero a corto plazo, bueno, a un plazo más corto que este largo, tenemos una tendencia bajista y una entrada aquí nos hubiera resultado beneficiosa. No, al igual que una entrada aquí con este tamaño de amplitud también nos hubiera resultado beneficioso. Pues de lo mismo hablamos ahora. Una entrada bajista en este tramo, claro, pero no en el time frame, ojo, no en el time frame principal, sino en los time frame inferiores. Cuando en el time frame superior está en el retroceso, podríamos aprovecharnos de una entrada bajista. ¿Dónde sería esa entrada bajista? Pues aproximadamente aquí. Aquí podríamos hacer esa entrada bajista, justo aquí. Y aprovechándonos de estos ciclos, aquí también podríamos hacer una entrada bajista. Donde no podríamos hacer una entrada bajista sería aquí, en este punto. No es que no podríamos, es que si hiciéramos una entrada bajista aquí, sería como ir contracorriente, porque en realidad el precio está haciendo el ciclo grande. ¿Ok? Bien, eso es todo, traders. Si no hay dudas, hemos terminado. Solo me resta, solo me resta pues mostrarle mi escuela. Nosotros somos de, me alegro, Aaron, que te haya gustado. Somos de profesión Forex y en nuestra academia también podemos aprender todo lo relacionado con el precio. No hace falta tener conocimientos avanzados ni no avanzados de nada, solo tener ganas de aprender y aprenderemos el lenguaje del Forex de una manera fácil y asequible. Ingresos en poco tiempo es algo que queda muy bien para cualquier eslogan, pero nosotros no podemos garantizar, de hecho, ni tan siquiera pensamos en ingresos en poco tiempo. Eso es una principalmente una mentira, con nosotros no lo vas a tener, pero sí vas a tener el conocimiento que hablamos, este aprendizaje al alcance de todo, independientemente del tiempo que dispongas, porque como todas las lecciones son grabadas y todas las puedes descargar y ver cuando quieras, pues no importa que tengas una vida muy ajetreada, incluso cuando vayas al baño, podrías ir aprendiendo Forex mientras tanto. Por supuesto, también tenemos una comunidad.
Sí, no solo tenemos los videos que se convierten al final como un libro, pero en video, que te deja solo, sino que puedes interactuar con los profesores, hay foros para preguntar, etcétera, etcétera. Y esto hace que aumente la velocidad de aprendizaje. Incluso los alumnos, como yo hice en su momento, podrían hacer comunidades entre ellos, grupos entre ellos, para trabajar. En fin. Todo esto es lo que ofrece nuestra academia. Nuestro material de apoyo, siempre estamos analizando los precios en el tiempo real y nos apoyamos de ello para explicar los conceptos, siempre en lo que está pasando ahora mismo, etcétera, etcétera. Gracias a todos por participar.